Saludos, muchachones, sean todos ustedes bienvenidos a este zoológico que acabo de construir para todos mis nuevos dinosaurios de Jurassic World. Vean, por aquí tenemos un Orcoraptor, Regaliceratops, Cagimimus, Nigersaurus, Scutosaurus, Dacosaurus, Gigantspinosaurus, Borealopelta y también este Pyroraptor que acaba de escapar de su recinto, aunque como pueden ver, ya el personal de nuestro parque se está haciendo cargo de él para que nadie salga herido. Así que, ¿qué les parece, mis muchachos, si se ponen cómodos y me acompañan durante este recorrido? Y desde luego, para poder iniciar con este paseo será necesario comprar las entradas. Ya por aquí tenemos lo que es nuestra recepción acompañada de esta fantástica tienda de regalos. Vean nada más qué bonitos juguetes temáticos tienen por aquí. De este lado vemos un pequeño estante donde podremos tomar un mapa para no perdernos durante nuestro recorrido. Y por acá vemos que hay máquinas expendedoras, una de refrescos, otra de palomitas, así como también una mesa y sillas para tomar un rico almuerzo antes o después de ver a los animales. Y precisamente hablando de animales, vamos a comenzar con este bonito Nigersaurus. El Nigersaurus es un dinosaurio saurópodo que vivió en lo que hoy en día es Níger, en África, hace aproximadamente 105 millones de años durante el periodo Cretácico. Es un dinosaurio relativamente pequeño para tratarse de un saurópodo, ya que se le estima apenas 9 metros de largo y, sin embargo, su principal característica no es su tamaño, sino su curioso hocico ancho con forma de pinza, que es donde se encontraban todos sus dientes, los cuales le eran útiles para ramonear a nivel del suelo o bien alimentarse de vegetación no tan alta. Nigersaurus vivió en una zona lluviosa muy fértil cubierta por caudalosos ríos donde habitaron algunos dinosaurios y animales prehistóricos famosos, como por ejemplo el ferocísimo supercocodrilo Sarcosuchus, quien probablemente se la pasaba acechando en los bordes de los ríos a los desprevenidos o uranosaurus que se acercaran a tomar agua. Esta zona también era el hogar de otros carnívoros grandes como el Eocarcaria, Cryptops y el Sucomimus, el cual pescaba los gigantescos peces que habitaban los ríos de aquel entonces. Y bueno, vamos a poner a nuestro Nigersaurus dentro de su recinto nuevamente. Como pueden apreciar, no está solo, sino que está acompañado por este Scutosaurus. También aquí dentro del recinto tenemos agua para que nuestros animales estén siempre hidratados. Y de este lado vemos que hay un cuidador que está a punto de recoger los excrementos, porque como saben, todos los seres vivos hacen desechos y es muy importante que los recintos estén siempre muy limpios. Y bueno, como este Scutosaurus está acompañando a nuestro Nigersaurus, creo que es hora de continuar con este interesantísimo animal. Scutosaurus no es un dinosaurio, sino más bien un reptil anápsido que vivió hace 252 millones de años durante el periodo pérmico en lo que hoy en día es Rusia. Su nombre significa reptil escudo, esto por el gran número de osteodermos o placas que cubrían su cuerpo, y anápsido significa que no tiene fenestras o huecos extra en su cráneo, claro, fuera de las cuencas oculares y fosas nasales. Se trata de un animal bastante robusto, ya que llegaba a pesar casi una tonelada, pese a que solo medía como máximo 2 metros de largo y alcanzaba una altura de poco más de un metro. Este animal vivió justo antes de la gran extinción del Pérmico, la cual acabó con más del 90% de toda la vida del planeta.
Pero antes de que esto pasara, nuestro amigo Scutosaurus ya vivía en una zona semiárida, viajando a veces completamente solo de un lado a otro buscando algo de vegetación y agua, mientras se cuidaba de el mayor depredador de su tiempo, un terrible carnívoro llamado Inostransepia. Continuando con el video, vamos a pasar ahora con este fantástico recinto acuático que construí para nuestro Dacosaurus. Como ven, hemos puesto aquí algunas estrellas de mar, crustáceos, hay incluso un pez que espero que no se coma el Dacosaurus, ya que se trata de un animal bastante voraz. Por lo mismo, de este lado instalamos una grúa que lo va a estar alimentando constantemente. Dacosaurus es un reptil marino que vivió hace aproximadamente 137 millones de años durante el periodo Cretácico en mares de todo el mundo, puesto que sus restos se han encontrado en varias zonas de Europa, Argentina y México. Su nombre significa lagarto mordedor, ya que este animal, con forma parecida a la de un cocodrilo, tenía un poderoso hocico con dientes gruesos y aserrados que utilizaba para cazar ictiosaurios y otros animales más grandes. Dacosaurus está muy bien adaptado al medio acuático, por lo que podría haber pasado toda su vida en el agua. Esto indicaría que, a pesar de ser un reptil, daría a luz a crías vivas del mismo modo que los ictiosaurios y los mamíferos marinos de la actualidad. No obstante, algunos paleontólogos piensan que es posible que Dacosaurus pusiera huevos en tierra firme, tal como lo hacen las tortugas marinas, y luego volviera al agua. Sea como sea, este misterio se resolverá hasta que se encuentren más restos relacionados a la reproducción de este animal. Vean esto, mis muchachos. Por este lado de acá he encontrado a esta tierna ardilla, que me parece que vive también dentro de este zoológico, porque tal como se los he dicho en otros de nuestros videos, en los parques y zoológicos viven pequeños animalitos en conjunto con los animales más grandes. Volviendo ahora con nuestro recinto del Dacosaurus, como ven, hemos puesto vallas transparentes para que la gente no vaya a meter los brazos y reciba la mordida de este feroz animal. Me ha encantado. Además, que en este juguete se puede vertir agua de verdad. Eso está súper, pero súper sensacional. Aunque yo creo que vamos a sacar al cangrejo, a la langosta y al pez de este mismo recinto, porque me da miedo que el Dacosaurus se los vaya a comer. Ahorita vengo por la langosta y el cangrejo, y creo que ya es momento de pasar con un herbívoro muy interesante. Interesante, mis muchachos, ahora es el turno del Borealopelta. Borealopelta es un dinosaurio que vivió hace 125 millones de años durante el periodo Cretácico en lo que hoy en día es Alberta, en Canadá. Sus restos fósiles son quizá los mejor conservados que se han encontrado de un dinosaurio, ya que se conservó con tejido blando y en tres dimensiones, lo que hace que este fósil sea espectacular y nos revela cómo es que se veía el animal en vida. Esta increíble preservación se dio porque nuestro querido Borealopelta quedó enterrado en el fondo de un mar que cubría Norteamérica en aquel entonces. Pero si estás pensando que fue encontrado cerca de la costa porque quizá resbaló de un acantilado, déjame decirte que te equivocas, ya que según los expertos, los restos de Borealopelta quedaron sumergidos a mínimo una distancia de 200 kilómetros de la costa más cercana, lo que significa que este animal tuvo que flotar durante mucho tiempo hasta llegar al lugar donde finalmente se hundió. Probablemente su peso facilitó que se sumergiera, evitando a los carroñeros grandes, y el fondo de siderita, que es un mineral con alta concentración de hierro, lo protegió de una descomposición rápida. Pero
las sorpresas no terminan aquí, ya que también sabemos qué colores tenía este animal cuando estaba vivo. Esto es posible debido a que en sus fósiles se encontraron células pigmentarias que revelaron a los científicos que este dino era de un color marrón rojizo en la parte superior y en la parte baja tenía tonalidades muy claras. A este tipo de camuflaje natural se le llama contrasombreado y en la actualidad es utilizado por pequeños animales para esconderse de sus depredadores. El truco está en jugar con las sombras que se producen bajo tu cuerpo cuando te ilumina el sol, ya que los animales sin este patrón son más perceptibles debido a su sombra, mientras que los animales con pancita clara no son igual de detectables. Claro que esto aún está en discusión por los biólogos y depende muchísimo de la posición del sol. Pero ¿por qué Borealopelta, que es un dinosaurio acorazado de más de una tonelada y 5 metros y medio de largo, querría pasar desapercibido? Bueno, el motivo puede ser porque a este dinosaurio le tocó coexistir con el Acrocanthosaurus, que es un temible depredador de más de 11 metros de largo y un peso de casi 6 toneladas, armado además con poderosos dientes que bien podrían haber hecho que la coraza de nuestro querido Borealopelta pareciera de papel. Así que ahí lo tienen, chicos, un dinosaurio asombroso que sin duda alguna debería de ser más reconocido. Vaya que el Borealopelta debería de ser más famoso de lo que es, sobre todo porque, como ya escucharon, es uno de los dinosaurios de los que más conocemos en la actualidad. Y como se puede apreciar, lo hemos puesto en este bonito recinto para dinosaurios herbívoros, acompañado por este gigante Spinosaurus. Pero antes de pasar con este otro dinosaurio, quiero que vean la cascada o pequeña caída de agua que hemos preparado atrás para que nuestros dinos estén siempre bien hidratados. De hecho, en unos momentos vendrá el cuidador a darles de comer, porque de lo contrario terminarán acabando con las pequeñas plantas que hay en el lugar. Acá por el frente del recinto veremos un letrero que nos indica que no hay que atravesar la reja, y lo menciono porque nuestro buen amigo Darius se ve bastante emocionado con el gigante Spinosaurus, y por acá podemos ver a Brooklyn y Kenji, que como de costumbre le están haciendo caso. Nosotros también le haremos caso y ahora pasaremos con este genial gigante Spinosaurus. Gigante Spinosaurus, su nombre significa lagarto con grandes espinas. Esto desde luego debido a sus espinas paraescapulares que salían de sus omóplatos y que podían llegar a medir hasta un metro de largo. Y aunque esto parece muy poco para un dinosaurio, hay que recordar que Gigante Spinosaurus era un dino pequeño que apenas llegaba a medir 4 metros de largo y alcanzaba solamente una altura de 1,60 metros con todo y las placas del lomo. Así que si lo ponemos en perspectiva, ahí es donde nos damos cuenta de que para un animal tan chico, esas espinas realmente son enormes. Estas bien pudieron servirle para llamar la atención de las hembras en época de apareamiento. Sin embargo, también les serían útiles para disuadir y defenderse de depredadores como el temible Yangshuanosaurus. Otros animales que vivieron en el mismo lugar y tiempo fueron el Gojeangosaurus, el gigantesco Mamenchisaurus y posiblemente el Tericinosaurus. Los fósiles de Gigante Spinosaurus fueron encontrados en lo que se piensa fue un lago antiguo que existió en lo que hoy en día es China hace 156 millones de años durante el periodo Jurásico. Vamos a volver a colocar al gigante Spinosaurus dentro de su recinto para que nuestro Borealopelta no se sienta tan solito. Y ahora vamos a cruzar el camino para encontrarnos con un dinosaurio carnívoro. Mis muchachos, con ustedes el Orcoraptor.
Orcoraptor es un dinosaurio megaraptórido que vivió en lo que hoy en día es Argentina hace aproximadamente 70 millones de años a finales del periodo Cretácico. Su nombre significa ladrón del río dentado, esto porque se le encontró cerca de un río conocido popularmente como río La Leona. Sin embargo, la etnia tehuelche o aonikenk que habitó la región desde tiempos inmemoriales ya habían bautizado a este cuerpo de agua con el nombre Orcor, que significa algo así como dientes o dentado, de modo que para homenajear a esta bonita etnia y su lengua se le decidió nombrar Orcoraptor a este nuevo género de dinosaurio. Como curiosidad y a modo de plática, me gustaría comentarles que en un inicio pensé que este nombre hacía alusión a los orcos del Señor de los Anillos, porque aunque sea chistoso, lo cierto es que ya existen especies de dinosaurios cuyos nombres hacen referencia a esta y otras grandes obras de la ciencia ficción, como por ejemplo Sauroniops pachytolus, que es un dino carcarodontosáurido cuyo nombre significa ojo de Sauron. Pero ya volviendo con nuestro Orcoraptor, este podía llegar a medir hasta 6 metros de largo y pesar media tonelada. Lamentablemente, aún no se conoce mucho acerca de este dinosaurio y el lugar donde vivió. Esperemos que en el futuro se encuentren más fósiles para conocer mejor a este dino. A ver, mis muchachos, aquí quiero que vean dos cosas. La primera es que tenemos este recinto con un doble circuito de rejas. Esto con la finalidad de que los visitantes no acerquen sus brazos al hocico del Orcoraptor. De hecho, el circuito interno está completamente electrificado. Y esto lo hacemos porque los dinosaurios carnívoros son más agresivos que los herbívoros, tal y como este Pyroraptor que se escapó de su recinto y que, como podemos observar, ya el personal de nuestro zoológico tiene completamente controlado sin hacerle daño. Así que hay que aplaudir la preparación que tienen nuestros trabajadores. En unos momentos más van a subir a este pobre Pyroraptor a un vehículo para llevarlo de nueva cuenta hasta su recinto original. Y hay que agradecer también que no le hizo daño a nadie, ni él tampoco sufrió daño. Y mientras que esto ocurre, ¿qué les parece si pasamos a ver nuestros últimos dos dinosaurios? Este Gallimimus y este espectacular Regaliceratops. Regaliceratops es un dinosaurio ceratópsido que vivió en lo que hoy en día es Alberta, en Canadá, hace unos 68 millones de años durante el periodo Cretácico. Su nombre significa cara con cuernos de la realeza, esto porque su gola asemeja a una corona y también por el Real Museo Tyrrell, que es donde se conservan sus restos. Además de su curiosa gola, otra característica del Regaliceratops es que sus cuernos son de los más pequeños entre los dinosaurios casmosáuridos, y esto es todavía más raro, ya que Regaliceratops es un primo muy cercano del famosísimo Triceratops. Actualmente no hay mucha información acerca del paleoambiente de este dinosaurio, pero los científicos piensan que con más excavaciones se podrían descubrir algunas especies de dinosaurios con características que nunca se han visto antes. Y ya casi para finalizar, pero no menos importante, tenemos por acá a este bonito Gallimimus. Pero antes de pasar de lleno con esta especie, quiero mostrarles el recinto en el que está. Como ven, hemos puesto un pequeño tejado para que nuestros dinosaurios puedan escapar del abrasador sol de mediodía. En el fondo vemos que los cuidadores ya les han dejado un poco de comida. Tenemos puertas de servicio por atrás y por este lado
lado del recinto. De hecho, por acá vemos que hay un carrito de mantenimiento con palas, cepillos, baldes y desde luego más comida. Por el frente vemos algunos letreros de Jurassic World. Por acá he puesto un letrero con un Sinoceratops. Discúlpenme, mis muchachos, pero no encontré ningún sticker del Regaliceratops, así que puse ese del Sinoceratops. Pero bueno, ahora sí, vamos a continuar con el Gallimimus. Gallimimus o Gallimimus es un dinosaurio que vivió hace unos 70 millones de años durante el periodo Cretácico en lo que hoy en día es Mongolia. Su aspecto recuerda mucho a una avestruz actual o en general a un ave, por eso es que su nombre significa imitación de gallina. Los Gallimimus vivían en grupo y a pesar de que en los juguetes se les representa como animales pequeños, en realidad podían llegar a medir 6 metros de largo y casi 2 metros a la cadera, por lo que si tomamos también en cuenta su cuello, tendríamos un animal bastante más alto. En la cultura popular, Gallimimus se hizo mundialmente famoso por aparecer en Jurassic Park, donde hay una escena bastante genial que lo muestra siendo cazado por la Tyrannosaurus. Claro que en la vida real, el Gallimimus nunca se encontró con el Tyrannosaurus Rex y en su lugar más bien pudo haberse cuidado del Alioramus o el Tarbosaurus, que es el primo asiático del Tyrannosaurus Rex. Otros dinosaurios con los que pudo convivir fueron el Nemitosaurus, Prenocephale, Tarquia y posiblemente también el famosísimo Tericinosaurus. La verdad, mis muchachos, es que yo quería tener más Gallimimus en este recinto, pero como se puede notar, tenemos muy poquito espacio en este zoológico, así que yo creo que en el futuro haré un zoológico todavía más grande para poder tener una manada de Gallimimus tal como la que vimos en Jurassic Park. Ahora por acá, quiero que vean cómo es que entre todos ya han logrado subir al Pyroraptor a este carrito de servicio que en unos instantes lo conducirá hasta su recinto original. Vemos que Owen es el encargado de irlo cuidando, ya que como saben, él es el experto en raptores y también nuestros doctores, tanto este como Sia, ya lo revisaron. El Pyroraptor está completamente sano y únicamente está dormido por el sedante. Por lo mismo, vemos cómo es que se han acercado un montón de personas a verlo. Vean cómo es que está Darius de emocionado de estar así de cerca de un Pyroraptor. En cambio, otras personas están viendo lo que sucede a la distancia, quizá con un poco de miedo, pero no hay de qué preocuparse, ya que nuestro Pyroraptor está dormido y en unos momentos más estará de nuevo en su recinto. Y bien, mis muchachos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado nuestro contenido, te agradecería mucho que me lo hicieras saber con un like y te suscribieras. Que no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas de ninguno de nuestros videos. Que estén muy bien, mis muchachos, y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!